Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Tenemos para ustedes un contenido que inicia con el diario de Ana Frank en nuestra sesión Páginas Revueltas y en Página de Nuestra Historia, la historia de nuestra participación de hombres y mujeres en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional del Salvador. Este interesante reportaje sobre ese histórico acontecimiento. Tenemos también en Estrella del Camino a Juan Francisco Santamaría y la historia del Comité Intermedio José Martí del Populoso Cristo Rey y lo que no puede faltar, las ideas y consejos de Juan Bosch, siempre presentes en Camino Real. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, Páginas Revueltas. El diario de Ana Frank lo tenemos hoy en Páginas Revueltas. Esta es una obra testimonial. Recoge todo el martirio de la persecución judía, el holocausto ocasionado por el fascismo y cómo eso invadió y contagió a toda Europa. Ana Frank tenía 13 años cuando empezó a recoger en su diario las vivencias y las que vivían diariamente las familias que estaban ocultas en diferentes lugares, huyendo de la muerte segura que le ofrecía el fascismo. Estos fueron 4 libros y un diario. El padre luego los publica póstumamente. Falleció en un campo de concentración pocos días antes de la liberación. Es lo que tenemos para ustedes hoy en Páginas Revueltas. El diario de Ana Frank no es solo de Ana, es de todas las familias judías que fueron exterminadas por los desmanes de Adolfo Hitler. La familia debió abandonar Alemania ante el creciente auge de las ideas fascistas de Hitler, pero el contagio se extiende y viendo frustradas las intenciones de la familia por salir del radio de control del nazismo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial le sorprende con la invasión a Polonia. Ana y su familia son escondidas en la parte de atrás de un edificio, al igual que otros perseguidos. El antisemitismo se apoderó de Europa. La estancia en el escondite se prolongó por poco más de 2 años, entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944, tiempo que aprovechó Ana para escribir en el diario que había recibido como regalo de cumpleaños. Allí describió las vivencias del grupo y las circunstancias en que subsistían. Contaba con 13 años de edad. Vecinos del lugar, contagiados por las ideas fascistas, les delatan. A seguidas, son apresados y enviados a diferentes campos de concentración. La comunicación se pierde y la familia desconoce hasta el último momento cuál ha sido el final de sus integrantes. Ana y su hermana fallecen en el campo de concentración de Bergen-Belsen, días antes de la liberación, azotadas por el tifus, mientras la madre moría de inanición días después en el campo de concentración de Auschwitz. El padre, Otto Frank, logró sobrevivir e inició una búsqueda infructuosa con la esperanza de encontrar con vida a su esposa e hijas. Cuando regresó a Ámsterdam, una de las personas que les había ayudado durante su estancia en el anexo le entregó el diario contenido en 5 libros y un cúmulo de hojas sueltas que su hija había escrito mientras estaban escondidos. En 1947, según el deseo de Ana, su padre decide publicar el diario
y desde entonces se ha convertido en uno de los libros más leídos. La primera edición se publicó bajo el título La Casa de Atrás. En ediciones posteriores, en español, apareció bajo el título El Diario de Ana Frank. El libro fue un éxito en todo el mundo, en especial en Israel, Estados Unidos y Reino Unido, país donde permaneció como el número uno en las listas de libros más vendidos durante 20 semanas consecutivas. Ha vendido más de 30 millones de ejemplares. En 1959, el diario fue llevado al cine y adaptado como una serie de televisión en 1967. El valor testimonial de la obra es inmenso, sobre todo porque en ella se pueden representar innumerables familias anónimas, exterminadas y desaparecidas. Su lectura nos despierta un sentimiento de pena, pero a la vez nos convierte en solidarios y póstumos redentores de su inconsolable valor. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Páginas Revueltas, quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en la 21ª Feria Internacional del Libro, del 19 al 30 de abril, en la Plaza de la Cultura. Páginas Revueltas, un estímulo a la buena lectura. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. A ver, ¿qué tienen en común? Una cuenta no dividida. Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real,
páginas de nuestra historia. Tenemos para ustedes un reportaje en Páginas de Nuestra Historia sobre la participación de nuestros hombres y mujeres con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Ya anteriormente habíamos presentado con el Frente Sandinista. En esta ocasión tenemos las luchas en las que nuestro pueblo se solidarizó con El Salvador. Disfruten este reportaje en Páginas de Nuestra Historia. El Salvador, el país centroamericano más pequeño de América, se mantuvo en guerra durante más de 10 años, desde enero de 1981 hasta enero de 1992, dejando un saldo de 70.000 personas muertas y una gran cantidad de heridos. En esta guerra participaron numerosos dominicanos al lado de las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La indignación que por muchos años mantenía el pueblo salvadoreño por los atropellos de las autoridades que masacraban a la población se incrementó el 24 de marzo de 1980 con el asesinato del obispo de El Salvador, Monseñor Arnulfo Romero, quien denunciaba todos los atropellos cometidos por los cuerpos armados y los grupos paramilitares contra la población. Este y otros asesinatos unificaron las diversas fuerzas que luchaban contra el régimen militar que gobernaba y crearon el día 10 de octubre de 1980 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, no fue el resultado de la fusión de 5 grupos de izquierda revolucionarios que se fundaron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Con ese nombre, este frente honraba a otra víctima del régimen salvadoreño, Agustín Farabundo Martí, dirigente del Partido Comunista, quien fue abatido en febrero de 1932. El general Farabundo Martí fue un hombre que enfrentó las tropas de intervención norteamericana en El Salvador para la década del 30, del 40. Y había sido el fundador del Partido Comunista en esos momentos. Era abogado, era un hombre de buena formación intelectual y era un referente. La represión del gobierno contra el pueblo salvadoreño inició desde que El Salvador logró su independencia en 1821, ya que desde entonces fue gobernado por una minoría rica que se apoderó de las tierras comunales y conformó una economía sustentada en las grandes haciendas cafetaleras. Para 1980 habían sido asesinadas miles de personas, muchas de ellas vinculadas a organizaciones populares y religiosas. También murieron a manos de los militares miles de personas que no participaban en la lucha contra el régimen. En medio de tanta represión, el 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó la ofensiva final, una acción militar, política y de masas encaminada a tomar el poder. La acción no logró derrocar el régimen y le abrió paso a la guerra. La guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, bueno, pues allí en los cerros de Guazapa, que es el volcán que está cerca de San Salvador, y en todos los frentes de lo que fue el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, hubo dominicanos. El volumen, hubo momentos en que habían cientos. Muchos militantes del Partido Comunista Dominicano, del PCD, lucharon en la revolución, ganaron rangos militares importantes en la insurrección salvadoreña. A partir de 1983, las organizaciones políticas dominicanas comenzaron a enviar combatientes voluntarios para participar en la guerra al lado del FMLN. Esos dominicanos que decidieron ir a la guerra de El Salvador lo hicieron porque estaban decididos a apoyar los revolucionarios de esa nación que buscaban poner fin a la opresión del régimen militar que gobernaba
con el apoyo de los Estados Unidos. Muertos allá, cayeron en combate, hay 6 u 8 camaradas que murieron en combates, en lo que está el capitán Ramón Luna Cornelio, eso se puede mencionar, murió en combate. El capitán Pedro García se llamaba, Ramón Luna Cornelio, su nombre de guerra, Pedro García. Está Roberto Santana Sánchez, era un suboficial de las Fuerzas Armadas Dominicanas, de la Marina, de la Fuerza Aérea Dominicana, que se fue a militar en el Partido Comunista Dominicano y tomó la decisión de, pidió que lo enviaran al Salvador como internacionalista. Pedro Comprés, también otro joven dominicano que se fue, cayó allí en los cerros de Guazapa y en otras partes. El doctor Bienvenido Mejía Sánchez, médico, cardiólogo, poeta, escritor, un ser humano extraordinario, también cayó en combates en El Salvador, y otros. Para la dirigencia del Partido Comunista Dominicano, era una tarea difícil cuando tenían que informar sobre la muerte de uno de sus militantes en la Guerra del Salvador, porque en la mayoría de los casos, los parientes de esos combatientes desconocían qué hacían ellos fuera del país. Una de las cosas más terribles es dar la información de la pérdida, de la caída en combate, o de que la caída en combate de un compañero, un camarada, que en muchos casos habían leyendas en la familia de que estaba estudiando, que estaba en la Unión Soviética, o que estaba en Cuba, o que estaba haciendo, en el caso de los médicos, que estaba haciendo una especialidad en tal sitio, y tú luego tener que ir a dar la información a la familia de que ese ser humano, médico o soldado, murió en combate. A quien iba a dar la información le tocaba sufrir con esa familia, que en ocasiones reaccionaba irada e incrédula de que su pariente estuviera en una guerra, ya que los combatientes no le comunicaban nada a los suyos. En muchos casos había que buscar la carta, la información que dejaba la familia, fotos que se mandaban, cosas que, documentos que dejaban para una hija o para un hijo, o para mamá o para papá, y también el señalamiento de que se le entendiera su decisión, que se fuera comprensivo, que... Y lo más importante, que se entendiera que todo eso se hacía con una vocación humanística, de amor. Fueron muchos los que regresaron ilesos de esos combates, como es el caso del entonces dirigente del Partido Comunista Dominicano, Braulio Torres. Braulio Torres fue de los que coordinó muchos de esos viajes de combatientes a El Salvador. La dirigencia de la izquierda dominicana valoraba y evaluaba la solicitud que hacían sus militantes interesados en ir a la Guerra de El Salvador. Los orientaban sobre el peligro y el riesgo de asistir a un conflicto de esa naturaleza, y al momento de hacer la evaluación del personal, tomaban en cuenta una serie de criterios. Tiene que ser una gente que tenga un historial de militancia transparente, una vida digna, una vida decorosa, un compromiso ético, porque no es un juego, no es un juego. La mayoría se le pedía, como de rigor, que dejaran una carta por escrito, firmada, donde expresaba a su familia y al país que su decisión fue una decisión voluntaria, no era una imposición, una decisión personal que asumía la causa del internacionalismo revolucionario, de ir a luchar a otros pueblos de una manera absolutamente voluntaria, a cambio de nada. Quienes se decidían a ir a la Guerra de El Salvador desde República Dominicana tenían que hacer el viaje a través de otros países que tienen frontera con El Salvador, por el riesgo que se tomaba si se pretendía llegar por los aeropuertos.
La presencia de dominicanos en la Guerra del Salvador fue motivada por las buenas relaciones que mantenían los dirigentes de izquierda de ambas naciones. Había relaciones, todavía existen relaciones. Me honro en tener, no lo niego, me honro en tener relaciones con los camaradas del FMLN. En esa época el comandante general, el jefe político militar era el Chalfín Jorge Hamdal, que era el secretario general de lo que fue la unificación de todos los grupos de la izquierda revolucionaria salvadoreña en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y teníamos relaciones. Con la ayuda de militantes de izquierda de varios países, el FMLN conformó su ejército guerrillero que ganó terreno y creó una retaguardia que resistió las ofensivas de la Fuerza Armada Salvadoreña, que en ese tiempo contaba con la ayuda de Estados Unidos, que durante décadas logró sostener al gobierno militar. En El Salvador se libró una de las guerras más... una situación que cae en lo leyenda, cómo ese pueblo pequeñito pudo enfrentar a los batallones Atlonal, Atlacal y otros batallones entrenados por el Imperio Norteamericano con una capacidad de fuego muy alta frente a lo que era la capacidad de fuego del FMLN, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y el volumen de combatientes. No obstante eso, las fuerzas revolucionarias del FMLN llegaron a derrotar varias veces al ejército, pero no podían derrotar al poder imperial norteamericano y a los fondos del Pentágono. Alegría, y por la loma y por el valle, viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle, viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle, viene quemando la alegría. La entrega y la dedicación de los militantes dominicanos que acudieron a la Guerra del Salvador ha sido reconocida en reiteradas ocasiones por la dirigencia del FMLN. Se reconoce el valor y el patriotismo de cientos de dominicanos que voluntariamente, a cambio de nada, bueno, sí, a cambio de ver a estos pueblos aplastados y humillados de América, víctimas de las tiranías más crueles y sanguinarias, ¿no? Pues liberarse de la misma. El psiquiatra Secundino Palacios era miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista Dominicano en las décadas de los 80 y 90 y ha estado en contacto con muchos de los dominicanos que se unieron a la lucha de otros países de América, pero él no ha participado en ninguna de esas acciones militares. Yo soy médico. Y si como médico tuviese que requiriera mi servicio en cualquier parte del mundo, no tendría ninguna objeción a hacerlo. Pero iría como en el rol que me corresponde, ¿no? El elevado número de dominicanos que se sumó a la Guerra del Salvador lo hizo durante los 10 años que duró esa ofensiva militar, que concluyó con un acuerdo de paz firmado el 16 de enero de 1992, que puso fin a la guerra y a la dictadura militar que durante 60 años masacró a los salvadoreños. Con ese convenio se inició un proceso de democratización y de incorporación a la vida civil del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Finalizada la guerra, la mayoría de los dominicanos que participaron en los combates regresaron a su país. Algunos se han quedado, se hace familia. Cuando la familia que tú dejas aquí, cuando llega, está deshecha, porque a veces tú vas por un periodo o tú vas con la idea de que vas a estar 2 años y las circunstancias se complican, o el combatiente no quiere salir, aún habiendo cumplido con el tiempo establecido en el frente que se había acordado. Hubo otros casos de jóvenes dominicanos que conocieron algunas jóvenes combatientes en la guerra y al finalizar los combates decidieron casarse y quedarse por allá. Muchos de esos militantes se han quedado allá haciendo papel de asesores, pero ya en áreas civiles, no en áreas militares. Pero incluso son salvadoreños. Del movimiento revolucionario dominicano, con su compromiso internacionalista, ha sido una historia hermosa de solidaridad, de sacrificio,
de disposición, de entrega. Este es un pueblo de hombres y mujeres inclaudicables, y eso lo deben tener presente siempre, por muy difícil que parezca el momento, o lo puedan parecer los momentos, pero este es un pueblo de hombres y mujeres enorme, valiente, y de una determinación de lucha espartano. Hoy el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se encuentra en el poder, y uno de sus principales dirigentes, Salvador Sánchez Serén, es el actual presidente de la República, desde la cual trabajan para echar hacia adelante su programa de reformas y transformaciones de la sociedad salvadoreña. El Salvador desborda las cúspides del mundo, y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo, y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo, y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo, y colosal se eleva y borda. Ningún hombre es superior a su pueblo. Profesor Juan Bosch. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Ay, no notifiqué la tarjeta. Por favor, quiero notificar mi tarjeta porque me voy de viaje. Llamando al centro de contacto Banreservas. Realiza todas las autorizaciones, consultas y mucho más para que resuelvas a cualquier hora tu banco fuera del banco. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país. Disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos. Prepárate para cuando lo impensable suceda. Afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Páginas Revueltas, quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en la 21ª Feria Internacional del Libro, del 19 al 30 de abril, en la Plaza de la Cultura. Páginas Revueltas, un estímulo a la buena lectura. Evolucionar es avanzar, es encontrar una nueva forma de vivir, es inspirar a los demás, es acercarse más a la meta. Estar a la altura de cada responsabilidad es pensar positivo para progresar. Junto a nuestros clientes, miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Camino Real, la estrella en el camino. Juan Francisco Santa María, un ícono de nuestro partido, entregado y sacrificado, y que hizo grandes aportes a la construcción del Partido de la Liberación Dominicana. Y conjuntamente tenemos también la historia del intermedio José Martí en el populoso Cristo Rey. Disfruten esta entrega. Juan Francisco Santa María, sociólogo y politólogo, miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central y vicesecretario de Relaciones Internacionales de dicha organización política, ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a los inicios de los años 70, integrándose de inmediato a las jornadas de protestas estudiantiles en contra del gobierno del presidente Joaquín Balaguer. Mi primer contacto fue el conocimiento de Juan. Apenas yo tenía un par de semestres en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de buena a primera irrumpió en mi vida y en la de muchos jóvenes que comenzábamos la carrera universitaria este jovencito con el pelo alisado, lo que llamaban Chagui en ese momento,
que venía de Villamella y participaba en las elecciones de la Federación de Estudiantes Dominicanos. El caballito, como nos decíamos, porque teníamos una identidad y las preocupaciones eran las mismas. Su liderazgo le permitió llegar hasta la Secretaría General de la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, en 1972, y posteriormente fundó el Frente Estudiantil de Liberación, FEL, este último bajo las directrices del Partido de la Liberación Dominicana. Luego continuó sus estudios en la universidad, lo cual no terminó porque la misma situación que reinaba en el país, la situación política en los 12 años del presidente Joaquín Balaguer, era muy difícil con los jóvenes que profesábamos ideas diferentes. Dicha situación y las cualidades de Santa María fueron los motivos por los que el profesor Juan Bosch le envía a estudiar a Madrid, España, donde a su vez se convierte en la figura clave para la formación de la seccional del PLD en esa ciudad. Bueno, la propia creación de la seccional en Europa del Partido de Liberación Dominicana fue innegablemente una proeza de Juan Santa María, puesto que él vivió ese periodo de masificación de la diáspora dominicana, particularmente en Madrid. Porque Juan era como el cordón umbilical del PLD en Madrid. A su vez, fundó las seccionales de otras provincias españolas como Valencia y Barcelona, al igual que otras naciones europeas como Francia, Alemania, Suiza, Italia, entre otras. Su cercanía con el profesor Juan Bosch era palpable y la adoración mutua se reflejó durante toda la vida partidaria de ambos. Además, Juan Santa María fue el asistente de Juan Bosch cada vez que el presidente viajaba a cualquier país europeo, porque don Juan le tenía un gran aprecio, un gran cariño. Que don Juan, en todo su trabajo de cualquier tipo que hizo, llevaba contenido no solo una como visión de la sociedad dominicana, sino que iba construyendo una teoría sobre la sociedad dominicana. En el año 1996 fue nombrado cónsul dominicano en Madrid, el primero con el que se descentralizaría la embajada dominicana en España. No existía un cónsul general. Existía un ministro consejero responsable de las funciones consulares, bajo la dependencia del embajador, que en ese tiempo era Pedro Berger. En 1998, Santa María regresa a República Dominicana para trabajar en la presidencia de la República durante la administración del presidente Leonel Fernández. Santa María es cónsul hasta el año 1998, cuando es requerido por el gobierno dominicano para llevar la oficina de gestión presidencial en el Palacio Nacional. En el 98 regresa al país, pero sigue siendo el miembro del Comité Central para Europa y el enlace. Hasta el momento de su partida a destiempo, Juan Francisco Santa María estuvo trabajando como coordinador del Centro de Gestión de la Presidencia y asesor del expresidente Leonel Fernández con rango de secretario de Estado. Murió a los 58 años, el 11 de septiembre de 2010, a causa de una lesión hepática crónica que padecía. Cuando Juan muere en el país, entonces venimos aquí y proponemos que los organismos, todos los organismos de Europa, lleven su nombre. Por eso hoy el Comité Regional Europeo, que nosotros presidimos, tiene el nombre de Juan Francisco Santa María. Juan Francisco Santa María, fuiste uno de los grandes valores intelectuales del PLD. Tu optimismo, tu honestidad y tu solidaridad siguen vivos en el recuerdo de tus compañeros y familiares. Juan nació en Villa Francisca, un barrio
que no fue nunca de la opulencia, pero fue un hombre íntegro, que nunca aspiró ni a cargos, ni a decretos, ni a tener comodidades. Su salario que ganaba como empleado del Estado, vivía entregándoselo a personas necesitadas. Juan fue un ser humano íntegro, un ser humano a carta cabal. Nos deja como legado su solidaridad, su condición humana incomparable y el amigo que jamás uno quiere perder. Juan Santamaría, este fue un hombre de hechos, no de palabras, porque los hombres de hechos, con sus hechos, construyen su historia. Y los hombres de palabra son hombres de promesa. Y jamás, pero jamás, serán hombres de hechos. Por eso es que este hombre jamás tendrá comparación. Por tu actitud y forma de ser, jamás podremos olvidarte, porque no hubo dinero ni fortuna que te pudieran comprar. Ese era Juan Santamaría. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Páginas Revueltas, quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en la 21ª Feria Internacional del Libro, del 19 al 30 de abril, en la Plaza de la Cultura. Páginas Revueltas, un estímulo a la buena lectura. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Si te quedaste sin efectivo, no hay problema. Un segundito, por favor. Haz todos tus retiros, consultas, depósitos y mucho más en tus cajeros automáticos Banreservas. Siempre disponibles y bien cerca de ti en la red de cajeros más grande del país para que resuelvas tu banco fuera del banco.
El reconocido Teatro Symphony Space, ubicado en Broadway y la calle 95 en Manhattan, fue el escenario donde se realizó la exhibición premier de la película de René Fortunato, Patricia, El regreso del sueño, en la ciudad de Nueva York. Periodistas, artistas, actores, actrices y funcionarios diplomáticos y consulares acreditados en la Gran Manzana se dieron cita en el reconocido teatro newyorkino para presenciar la película dominicana protagonizada por Amauris Pérez y Stephanie Liriano. René Fortunato agradeció la asistencia del público, así como el respaldo recibido para la realización de la exhibición premier en Nueva York por parte del Consulado Dominicano, el Ministerio de Turismo, la Misión de República Dominicana ante la ONU y la Dirección General de Cine. Stephanie Liriano, actriz principal de la película, se dirigió a los presentes, manifestando el orgullo y satisfacción que le produjo trabajar en Patricia, El regreso del sueño, al tiempo que exhortó al público a respaldar a la nueva generación del talento joven en el cine dominicano. Me encantó la película, para mí es la mejor película dominicana que he visto, sobre todo porque lleva un mensaje, un contenido social, una realidad. Me encantó la música, las imágenes, se aprecia muy bien todo lo que es nuestro país, República Dominicana, la belleza del país. A mí me fascinó, me encantó. Espectacular, preciosa, los paisajes, el tema, los actores, excelente, excelente. Yo estoy muy contenta de que mi amigo y mi colega Fortunato haya hecho esa película tan bella, de verdad. La película me encantó, creo que fue una película bien lograda, la actuación de Stephanie Liriano fue espectacular. Trata un tema que es súper significativo y creo que marca una perspectividad bien interesante en términos del cine dominicano, porque realmente creo que está muy por encima de las cosas que se han hecho hasta el momento. El contenido no me sorprendió porque ya conozco lo profesional que es René Fortunato, yo tengo todos sus documentales. Y qué bueno que dentro de ese menú extenso de tantas comedias haya llegado a la pantalla una producción como esta. Yo como cinematógrafo te puedo decir que me encantó. Excelente, la musicalización, la fotografía, la iluminación, todo en perfecta armonía. Me encantó de arriba hasta abajo. Esto es una investigación seria como todo lo que ha hecho anteriormente. Solo que no es historia política, es la historia social de cualquier dominicano que viene a la Gran Manzana y que le pasa a este tipo de cotidianidades. Para mí, una pieza maestra. Escrita y dirigida por René Fortunato, Patricia, El regreso del sueño, tuvo su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Montreal, Canadá, y su exhibición premier en Santo Domingo, en la sala principal del Teatro Nacional. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. El Comité Intermedio José Martí fue una de las estructuras peledeístas formadas en 1974, al año siguiente de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Su nombre surge en honor al patriota cubano, quien fuera junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo, uno de los principales líderes de la lucha por la independencia cubana. Este emblemático Comité Intermedio está ubicado en la zona de Cristo Rey. Funcionaba en la Ramón Cáceres, esquina Orquídea, en un local propiedad de Román Brito, un viejo amigo y colaborador PRDista. Y lo que era el local de la zona J del PRD, que era propiedad de este fiel compañero, ya también fallecido, pues pasó con todo y local al PLD. Entiendo que más del 60% de los hombres y mujeres que integraban el PRD en la zona pasaron al PLD.
La zona que cubría el Comité Intermedio José Martí se extendía desde los alrededores del río Isabela, continuando por la Avenida Máximo Gómez hasta la Avenida Pedro Livio Cedeño. La Agustina, el Caliche y la Puya eran algunos de los sectores y barrios que pertenecían a la zona de trabajo de dicho comité. Cuando nos fuimos desarrollando, copamos parte de, diríamos, de la periferia, Fundación, la Isabela, y servíamos también de apoyo a otros comités aledaños. Cristo Rey, como se le llamó luego de la muerte de Trujillo, fue el escenario del desarrollo de varias empresas como Industrias Checo y La Quindoa, anteriormente conocida como Arroyo Salado. Este sector alberga la mayor cantidad de clubes deportivos, escuelas e iglesias del Distrito Nacional. Durante la década de 1970, el profesor Juan Bosch gozaba de alta popularidad en el sector Cristo Rey y los barrios aledaños, lo que influyó en la fortaleza con la que comenzó el Comité Intermedio José Martí. Siempre se caracterizó por movilizar, aglutinar una cantidad, en esos momentos, apreciable de compañeros. Las mallas no arrancaban hasta que no llegaban los José Martí. Como parte del trabajo continuo de los comités intermedios, se realizaban esfuerzos concentrados y la venta del periódico Vanguardia del Pueblo. Todos los sábados y los domingos había que hacer ese esfuerzo concentrado, ir casa por casa. En algunos sitios nos tiraban la puerta en la cara, pero en algunos sitios nos esperaban y nos brindaban el cafecito y hablaban con nosotros. Después vino el periódico Vanguardia del Pueblo y con el periódico la gente se fue adiestrando. Y según iban viendo el periódico, después a las 2 o 3 semanas o 4 semanas decían, no, yo me quiero organizar en un ciclo de estudio, y se organizaban algunos. Otros se quedaron leyendo el periódico y nunca se organizaban. Asimismo, el Comité Intermedio José Martí llevaba a cabo otras actividades como parte de su integración con el sector y con los ciudadanos. Hacíamos tertulias populares en todos los rincones del barrio de Cristo Rey completo. Se producían este tipo de actividades porque teníamos allá los CTP, los Comités de Trabajo PLDistas, y también los sindicatos, pero además participábamos de los juntas de vecinos, de los comités de amas de casa, de los grupos deportivos. Nos integrábamos de lleno y trabajábamos con la formación y los aportes que podíamos darle para que estas entidades se fortalecieran. Dentro de los locales promovíamos las ideas de José Martí, incluso formamos también un periódico mural que continuamente publicaba datos biográficos de José Martí, de la Revolución Cubana y ese tipo de cosas. El arduo trabajo contribuyó al crecimiento del partido, lo que conllevó a un cambio del local dentro del mismo sector y al posterior nacimiento de los hijos del Comité Intermedio José Martí. En el 77 nosotros pues trasladamos ese local que estaba en la Ramón Cáceres hacia la Nicolás de Obando, entre la 39 y la 37. 5 extensiones del Intermedio José Martí y los Comités Intermedio José Antonio Acevedo y Tiburcio Díaz conforman la lista de los hijos del Comité Intermedio José Martí. Hay José Martí A, José Martí B, José Martí C, hay José Martí Sena, que de la Puya. El Comité Intermedio inició bajo la dirección de Manuel Ramón Taveras, reconocido dirigente, quien fuera miembro del primer Comité Central del PLD. Uno de los dirigentes más emblemáticos, más importantes en ese periodo de transición fue el compañero Manuel Ramón Taveras. Taveras, que era antes el secretario general de la Zona J del PRD. Tenía una capacidad de trabajo extraordinaria y de convencimiento. No tenía
horas para trabajar, no tenía límites. También formaron parte del comité intermedio José Martí y los compañeros Tiburcio Díaz, Antonio Acevedo, Antonio Pichardo, Antonio Aybar, Virgilio Cepeda, Fausto La Antigua, Luis García, Digno de la Rosa, Fran Cepeda, Carmen Payano, María Torres, José Espinosa, Karim Espinosa, Ana Espinosa, Miguel Ángel Pérez, Casimiro Hernández, Charlie Arias, Nelson Arias, Raquel Arias, Luis Aybar, Ángel Gómez, Nelson Gómez, Milciades Mejía, José Lara, Wilton Casado y Aura Fernández, entre otros. La militancia con la que se caracterizó el Comité Intermedio José Martí desde sus inicios es una de las particularidades con la que aún se destacan los miembros de ese Comité Intermedio. Logramos construir un Comité Intermedio que fue ejemplo de actividad, que fue un ejemplo de militancia, que fue un ejemplo de línea, de acción, si se quiere, que el partido podía contar con nosotros. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Amigas y amigos, llegamos al final de su programa Camino Real, agradecidos grandemente por el honor de su atención y sobre todo queremos saludar a las personas que nos han llamado en ocasión de los documentales y reportajes que se han presentado en los últimos programas. Las solicitudes de repetición nos comprometemos a hacerlo tan pronto tengamos un espacio. Nos vemos la próxima semana.